A continuación viene la bienvenida oficial a cargo de la licenciada Mirna Hernández Poblete. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Omar AC les agradece la presencia esta tarde, haber acudido al llamado. Muchas, muchas gracias de verdad por la confianza. Quiero agradecerle al licenciado Omar la confianza que ha puesto en mi persona. Creo que vamos por la misma base siempre, el hacer el bien, el ayudar, el corresponder a cada uno de los llamados de la ciudadanía. Y prácticamente, pues aquí estamos todos precisamente para darle fuerza a Omar AC, el cual nos representa el licenciado Omar Hernández, a quien pido un fuerte aplauso. Y la verdad es que me siento muy orgullosa como mujer de representar a la ciudadanía femenina, ¿verdad? Es tiempo de las mujeres, es tiempo de la fuerza femenina. Yo creo que estamos en el mejor de los momentos para que las mujeres tomemos la fuerza necesaria para salir adelante. Tenemos las ideas, tenemos la fuerza, tenemos la inteligencia, ¿verdad? Y una vez más, le agradezco mucho al presidente de nuestra asociación, Omar AC, la confianza que puso en mi persona. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, licenciada Mirna. A continuación, tenemos la intervención del licenciado Mariano Manso. Buenas tardes, es un gusto que nos acompañen hoy este día, es muy importante para nosotros como organización y más que como organización, creo que como familia, porque aquí veo muchas caras conocidas. De antemano, en representación de la organización, se les agradece por el llamado, así como lo dijo la señora Mirna, y en lo personal, me siento muy orgulloso, muy contento de pertenecer a esta organización. Y esta organización nada más no somos los que organizamos o los que estamos en la mesa del presidio. Yo creo que esta organización somos todos nosotros, también ustedes son parte de la organización de Omar AC, porque también ustedes han puesto su granito de arena para que todo esto vaya creciendo y se vaya construyendo. Y creo que todos vamos por el mismo rumbo y en la misma dirección, que es apoyar aquí a nuestro gran amigo Omar. De antemano les agradezco y espero que sigamos contando con su apoyo y seguir trabajando en unidad. Gracias. Tenemos intervención de la licenciada Yuri Hernández. Hola, buenas tardes. De antemano, bienvenidos a todos. Se les agradece el hecho de que estén aquí, de que estén dedicando un minuto de su tiempo, unos minutos, la espera. Y pues decirles bienvenidos a todos. Agradecerle al señor Omar Hernández por la invitación. Somos aquí parte del equipo y pues vamos a apoyarlo en lo que se necesite y en todo. Un aplauso para el señor Omar. Ahora escucharemos el mensaje del presidente de esta organización de miembros activos, Omar AC, y fundador Omar Hernández Juárez. Pues bueno, buenas tardes a todos. Me voy a quitar un poquito el cubrebocas porque nos estorba un poquito. Nos emocionamos cuando hablamos de nuestros hermanos, hablamos de desesperación en la política, en viejas promesas que nos han traído los gobiernos, en esperanzas que no han llegado aún. Pues aquí vemos al pueblo que está sufriendo, está en espera de los apoyos que le han prometido los gobiernos que han pasado. Hay personas que vive del campo, vivimos del campo porque prácticamente yo a eso me dedico, a vivir del campo, porque
mi negocio de ahí viene. Y pues bueno, como lo he dicho en un comercial que anda circulando en redes sociales, eso me ha motivado a mí a seguir luchando, más que nada por las personas que diario nos levantamos muy temprano para irnos a trabajar y traer un sostén a nuestras familias. Desafortunadamente han pasado gobiernos que no nos han regresado a ver, y por esto tomamos la decisión. Le quiero agradecer a la señora Mirna Hernández Poblete, al licenciado Mariano Manso y a la licenciada Yuri, que se está incorporando a este equipo, y a muchas personas que no pudieron estar presentes porque tenemos otros eventos así como estos. Se nos ha dificultado porque en otros eventos llegaron otras personas, desafortunadamente tarde, se les invita a las autoridades, pero como todo, dicen que es una falta de respeto llegar tarde a una cita, ¿verdad? Y siempre es lo mismo con las autoridades. Pero bueno, eso me ha motivado ir buscando otros caminos, ir buscando otras brechas para llevar la voz de ustedes. He decidido participar en las siguientes elecciones porque he recorrido todo mi distrito y pues bueno, aquí nací, aquí crecí, aquí vivo. Aquí hay gente muy conocida, campesinos, comerciantes, empresarios, y ellos han caminado, hemos caminado, perdón, junto de la mano, y hemos visto que el pueblo sigue igual, sigue en la misma miseria, si se puede decir así, porque hay personas que ganan un salario que no les sirve prácticamente. Tenemos la dicha de tener un presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que en estos momentos se encuentra aquí en tierras guerrerenses, quien ha subido ese salario. Ni un gobierno había subido un 20% de salario desde décadas. Y si les miento, por favor, aquí quiero que me lo digan. Con ese gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que está llevando a cabo ese cambio que es la cuarta transformación, queremos que llegue aquí a Guerrero. Estamos buscando de qué manera aportar nuestro granito de arena y por qué no llevar la voz de usted al Congreso, porque el Distrito 7, que está compuesto por la zona rural más grande de aquí de Acapulco, del municipio, pues seguimos viviendo la misma pobreza. Tenemos aquí varias construcciones que nos han traído, y lo único que nos han traído es basura, nos han traído popó, nos han traído problemas. Entonces, nosotros no queremos eso, nosotros queremos que nos ayude, que nos ayuden a trabajar. Mucha gente por aquí se encuentra, Giovanni, acudimos ahí a ayudarlo a lavar, a sanitizar su espacio de trabajo, porque ellos corren riesgo. Ahorita con esa contingencia que estamos viviendo, imagínense, ellos se estuvieron rozando con todo el turismo de la Ciudad de México, siendo que México está colapsado por la pandemia, el COVID, que nos está atacando a todos. Y pues bueno, que el motivo de esta reunión fue pues para manifestarle que el equipo estamos dispuestos y buscar ese nombramiento, ese espacio, buscar que se nos regresen a ver a nosotros también, porque nosotros somos el pueblo. Hemos recorrido toda la zona rural, parte de la zona rural, no la hemos recorrido toda, perdón, pero hemos a Oaxaquilla, Matillo, pues qué les puedo decir, Acahuatepec. Imagínense pasar hambre por allá, andar a la 1, 2, 3 de la tarde sudando, visitando a los compañeros, escuchando las peticiones de las personas, todo lo que nos dicen, pues es que la autoridad no llegan a ellos. Entonces, pues hemos decidido nosotros participar, buscar que nos den esa oportunidad, porque es lo que queremos, que nos den una oportunidad, porque queremos ser ejemplos para los gobiernos que han pasado. Gobiernos van y gobiernos vienen y seguimos en la misma. Al campo no se le ha apoyado, al sector pesquero ¿qué se le ha dado? Alimento para pescado, tilapias pequeñitas. Yo siento que eso no nos va a sacar del apuro. Queremos infraestructura, queremos que se solidaricen con el pueblo,
queremos que ayuden a emprender un buen negocio. Queremos que ayuden a todos esos locatarios de allá de Puerto Marqués, a los locatarios de Revolcadero, a los vendedores, que el gobierno le llama vendedores, le llaman el comercio informal, y yo rechazo esa palabra, lo de informal, porque todos tenemos la necesidad de trabajar, todos tenemos la necesidad de llevar un sostén a nuestra familia. Entonces, ese es el motivo de la reunión, para manifestarles a todos ustedes que pues queremos que nos apoyen. Estamos caminando secciones por secciones, colonias por colonias, haciendo reuniones así de pocas personas, no muchas, porque no queremos que nos vayan a multar por las aglomeraciones de personas, porque le queremos ir diciendo eso, que nosotros, de Omar, sé que no está conformado por una persona solamente, somos un gran equipo, detrás de los que estamos aquí hay muchísimas personas que también están en otras reuniones, que se están llevando a cabo porque se espera ya que abran una convocatoria y pues la verdad nosotros queremos participar. Y el motivo de esa reunión es para eso. Yo les quiero preguntar, ¿cuento con ustedes? ¿No los escucho? Si contamos con ustedes, nos lanzamos a los cocodrilos y si no, mejor nos movemos. A ver, ¿contamos con ustedes? Pues bueno, yo quiero agradecerle mucho aquí a la licenciada Mirna, que también ella será una propuesta por parte de la organización, donde también ella aspira a ser, buscar la diputación por ese distrito, por el distrito 7, llevando muy en alto la voz de la mujer, porque como lo decía ella, es tiempo de la mujer, y nosotros sabemos que también la mujer puede. Los años de 1800, la mujer no podía rebasar al hombre. Hay una historia ahí muy larga que no podía rebasar al hombre, pero hoy hemos visto que la mujer puede. El ejemplo que está poniendo nuestro presidente de la República, está poniendo el 50% de hombres y 50% de mujeres en su gabinete de la República Mexicana. Y ahí vemos cómo vamos avanzando, mujeres que no están cayendo en corrupción, porque de eso se trata. Es pura corrupción los gobiernos que estaban, los gobiernos pasados. Y aquí, pues queremos seguir ese ejemplo que nos está mandando nuestro presidente de la República, en seguir, pues, no caer en provocaciones de corrupciones, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es llevar su voz y usted al Congreso y buscarles apoyos para todo ese comerciante que no lo han regresado a ver, la gente que está viviendo todavía donde no hay cemento, no hay obra, no hay el alumbrado público, bueno, no hay ni internet, con eso les digo todo. Y pues bueno, eso nos ha despertado a nosotros y tenemos la aspiración para participar. Y ahora sí que el licenciado Manso también está, ahora sí que anotado aquí en la lista con nosotros, y donde también está participando con nosotros, y vamos a echarle todas las ganas y queremos contar con todo su apoyo y vamos a salir adelante y vamos a ir por Guerrero y vamos a ir por el distrito 7, compañeros. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por venir, y una disculpa por el tiempo, pero traemos ahí unos espacios un poquito retrasados por motivo de agenda, pero bueno, ya de aquí nos vamos a ir a otra reunión más. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguien quiera hacer uso de la palabra de nuestros compañeros. A ver, compañeros, el señor Villanueva de Tres Palos, que nos acompaña, le pido un aplauso también, una persona muy trabajadora. Gracias a la delegada de Cayaco también, que nos está acompañando, Margarita Pinzón. Muchas gracias. Y bueno, no quiero mencionarlos a todos porque no voy a terminar. A ver, aquí alguien que quiera hacer para escuchar alguna, alguien que quiera tomar uso de la palabra, el micrófono está a su disposición. Gracias. Para eso es esta reunión, para escuchar al pueblo. Buenas tardes.
señores, señoras, señorita, y los que amablemente están en este lugar, dándole el brazo derecho al señor Omar Ace. Él se refería a que muchos gobiernos de años atrás solamente servían para lastimar al pueblo. Pero ahora estamos mirando que están saliendo gente, hombre, con un espíritu corporativo, con un espíritu decisivo, y pienso yo que si este señor está en esta fila, es porque él está comprometiéndose a cumplir con las necesidades de todos nosotros, no en lo particular. Como lo dijo él, escarecemos de muchas cosas, no las tenemos, tenemos necesidad, no alcanzamos a tomarla. Ojalá que este señor sea un árbol verde, un árbol de fruto, un árbol que nosotros nos podamos acercar a él y poder sombrear. Y eso es lo que quiere el pueblo, como dice el dicho, mujeres y hombres, estamos en este camino, y quien pueda levantar la voz, quien pueda tener corazón, ese es el que va a salir adelante, y quizás vamos nosotros detrás de la persona. Le agradezco a este señor y pienso que con alma, espíritu y cuerpo estamos con él. Lo vamos a apoyar en todo lo que él comprenda que podemos servirle. Estamos con él. Hay personas humildes, hay muchas personas pobres, y él está decidido a cooperar. Le damos la bienvenida y le deseamos suerte en lo que él está deseando para ayudar a su gente. Un aplauso para el señor Omar Ace. Señores, mi nombre es Pablo González Vázquez, a sus órdenes. Pues bueno, esas son las palabras del señor Pablo. Creo que ese es el pueblo y es la palabra que nosotros tenemos que escuchar, porque desafortunadamente políticos han ido y han regresado, y hace ratito estaba con uno y me dijo: Mar, yo si voy me van a tirar de jitomatazo, le digo, es mejor que no vayas. Pero bueno, esa es la palabra del pueblo, eso es lo que a nosotros nos motiva, y gracias por su palabra, don Pablito, lo vamos a tomar muy en cuenta. Muchas gracias, y pues bueno, tengo aquí a la licenciada Margarita Pinzón, ella es delegada, lo cual le quiero dar la felicitación por su nombramiento que se le acaba de otorgar, y muchas felicidades a la delegada de Cayaco, de aquí de Cayaco. Y también me da gusto que esté aquí en este presente en esta reunión. Muchas gracias y les dejo. Buenas tardes a todos. Primero que nada, Omar, gracias por la invitación. Licenciado Omar Hernández Juárez. Siempre que menciono su nombre, siento la calidez de ese amigo detrás de ese nombre. Bendita María por tener un gran hijo. Te felicito. Honorable Presidium, espero que hagamos equipo con el licenciado, a todos los presentes, hay muchas caras conocidas. Quiero ponerme a sus órdenes. Hace 2 días fui nombrada delegada municipal de mi pueblo, Cayaco. Y
quiero aprovechar el espacio para decirles que en lo que esté en mis manos estoy dispuesta a ayudarles cuando sea necesario. Ya ese es mi comercial personal. Aprovecho el espacio que me están brindando para expresarme, para apoyar abiertamente a esta persona, porque efectivamente es una persona que en estos últimos tiempos ha demostrado la solidaridad para con todos los que hemos acudido a Omar. ¿Por qué? Porque Cayaco fue uno de los pueblos más azotados por la pandemia al principio. ¿Y quién estuvo ahí? Omar Hernández, para quien pido un fuerte aplauso. Omar, tu proyecto, así como me lo pintas y como yo lo he vivido, me parece pues algo grandioso, alguien que sale del pueblo, alguien que nace con las necesidades que todos tenemos, no una gente encumbrada a la que tal vez nunca le ha apretado el hambre ni la necesidad. Yo creo e invito a todos los aquí presentes para que le brindemos todo el apoyo a Omar, porque con Omar vamos a ir adelante. Gracias. Gracias, delegado, gracias, Marito. Pues bueno, se me ha pasado una disculpa. Quiero presentar a un gran amigo, a mi compadrito Jesús Vinalá, mi compadre, a este regidor municipal. Por favor, pásele para que te conozcan aquí, una gran persona. Gracias por asistir. Y pues bueno, nuestro amigo fue edil, que también ya tuvo la ley en sus manos, apoyó a mucha gente, y pues él se desplaza mucho de aquel lado. Le vamos a ceder el micrófono aquí a nuestro amigo Vinalá, como yo le digo. Gracias por venir, hermano. Bueno, muy buenas tardes, amigo Omar. Estoy aquí presente gracias a la invitación de mi amiga Cintia, mi amigo Carlos Cruz Capala, también gran liderazgo de la comunidad de Las Plazuelas, es delegado municipal también de ahí de Las Plazuelas, y me está acompañando, y pues aquí estamos. La verdad, realmente yo no sabía de qué se trataba, pero pues te conozco, amigo Mar. Sé que la lucha social es la gestión, el trabajo con la gente, no es fácil, pero cuando se tiene la voluntad de ayudar y de hacer algo por su pueblo, que es lo más importante, ahí estamos. Te conozco y sé que puedes hacer muchas cosas por tu distrito. Tengo el gusto de conocer a varios que aspiran por este distrito y sé que pueden representar bien al distrito 7. Es complicado. Sé por ahí que viene con todo el hijo del gobernador del estado, y ya lo anda caminando el distrito. Respeto, hay que respetar. Cada quien está en su derecho de aspirar y suspirar, ¿verdad? No todos pueden llegar. Va a llegar el que tenga más trabajo, el que esté en contacto real con la gente, porque quienes hacen llegar a los representantes populares, ¿sí?, es la gente humilde. Esta es la gente que se debe de valorar, porque gracias a ellos están los representantes populares. Porque la gente que más o menos tiene, a ellos no les interesa tanto el ir a votar a veces. Los que siempre van a votar por la persona de su preferencia es la gente humilde. Y con esa gente humilde hay que trabajar, y reconozco tu trabajo. Gracias, amiga Cintia, por invitarme. Fui regidor, tuve la oportunidad, y fui regidor en
el poco tiempo que estuve y con mucho gusto ayudé a las diferentes colonias del puerto de Acapulco. Yo no me enfoqué a un solo distrito, porque cuando nos eligen para ser regidor del puerto de Acapulco, no de un distrito. Yo trabajé con quien llegó a mi oficina a pedirme un apoyo, ahí estuve. En la medida de lo posible, lo hice y apoyé. Gracias, amigo Mar, vuelvo a repetir, para mí es un honor que me hayan invitado. Y adelante, con todo el que le ganas, te deseo mucha suerte y mucho éxito. Un saludo a mi hermana, perdón por no saludar a la señora. También tengo el gusto de conocerla, ¿sí? Y entonces, pues, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, al presidio también. Disculpen la falta de emoción, pero la emoción a veces se te pasan ciertos detalles. Muchísimas gracias y te deseo mucho éxito, amigo Marco.